era A Su Manera. Llega gracias al auspicio de... No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Bienvenidos. Hoy debíamos hablar de la crisis eléctrica, que es el tema de mayor preocupación nacional. Y está aquí quien la supo manejar con solvencia cuando le tocó como ministro de Energía encargado. Especialmente un aspecto sobre el cual he insistido mucho. Información diaria, frecuente, clara, dura, por más adversa que sea. Ojalá estén a tiempo de recoger esa observación. Roberto Luque maneja de vuelta lo que fue su área de encargo inicial, de titularidad, el Ministerio de Transporte. Y en eso, en las últimas semanas, ha impulsado, en algunas ocasiones presencialmente, la suspensión de radares, 183 desde el plan, hasta que hubo datos, 70, que estaban suspendidos, no es lo mismo que clausurados, con el agravante de que el gobernador de Guayas hizo trascendente el dato en esta semana, de que los 7 municipios vinculados a la denominada Mancomunidad del Guayas, habían ya cobrado, facturado, que no es lo mismo. Una cosa es poner multas por, otra cosa es recaudar por ese mismo valor, $50 millones entre abril y julio. Y en total, la operación de los radares concesionados, básicamente dos consorcios, en el país ha generado hasta ahora $140 millones. Con un agravante: usualmente para la CTE, en aquellos que tienen que ver con ella, queda solo 50%, ¿qué digo? 25%. Para el municipio, otro 25%. Para el concesionario, 50%. Y no se trata de que no ganen, de que esto no sea rentable, pero tampoco que sea un atraco. Y no es solamente por el nivel descomunal de las multas, sino por algo ilegal. No las notifican en 72 horas... Las están cobrando aunque el vehículo no registre la velocidad detectada, y muchos de esos radares fueron ubicados en curvas y en lomas, lo cual, según el contrato, no era posible. ¿Qué dicen los concesionarios? Es culpa de CTE. Ellos nos dicen dónde ponerlos y nosotros vamos. Así es cierto. No les creo. Y no pudieron decir: vean, el contrato dice que esto no es posible, no lo vamos a hacer, o modifiquen la ubicación. Esto y más vamos a hablar en los próximos 60 minutos con algo que ha irritado por años a los usuarios de vías en el Ecuador: los radares extorsivos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, ingeniero Roberto Luque, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
y por su permanente predisposición a confrontar preguntas y cuestionamientos. Entenderá usted que, habiendo estado en el COE el jueves, le pregunto si está ya al tanto, esto lo estamos grabando 4:30 de la tarde más o menos, de nuevas disposiciones para esta semana en lo relacionado con emergencia eléctrica. Bueno, lo primero, Carlos, buenas noches a toda la ciudadanía. Para mí es un gusto estar aquí, siempre presto a responder todas las preguntas. Lo más importante de las disposiciones del COE es tenemos un serio problema de déficit hídrico en todo el país, que ha ocasionado, obviamente, una crisis energética, pero muy aparte de eso, incendios forestales como nunca antes se ha visto en número y en número de hectáreas de daño por cada incendio forestal, desabastecimiento de aguas en cerca de 19 cantones que hoy cuentan con alerta roja, y también tenemos serios problemas y afectaciones al sector agrícola. En función de eso, el COE tuvo su primera sesión el día jueves, ayer también sesionaron y se han emitido las resoluciones para darle respuesta a esta crisis de déficit hídrico. En el tema energético, evidentemente, tenemos el mismo problema. Nuestra matriz depende en gran medida de la parte hidroeléctrica y estoy seguro que van a haber anuncios de parte del gobierno sobre las medidas que se tienen que tomar. ¿Sabe usted si está ratificado lo de mañana de 10 de la noche, del lunes a 6 de la mañana, del martes? Hoy no tengo conocimiento sobre el tema de los racionamientos, cómo se están manejando. Y una cosa más que usted me mencionó al principio. ¿Cómo hizo usted para manejar el momento más adverso y desagradable en la parte informativa positivamente? Bueno, lo que yo hice en su momento, y estoy seguro va a ser el gobierno, es salir a dar la cara y decir con transparencia las cosas, como lo hemos venido haciendo en todas las aristas. Recuerdo que un momento usted salía de Baños y fue a coger un avión a la base de La Tacunga y desde ahí hizo otra salida informando lo que se acababa de hacer. Bueno, eso fue el Día del Padre, el día que pasó lo de la catástrofe que tuvimos por las lluvias en Baños, uh-huh, que fuimos con el secretario Félix. En ese entonces, secretario Félix. Y usted no estuvo aquí por el Día del Padre, tuvo que dejar a su familia. Sí. ¿Va a seguir en la función? ¿En qué función? ¿En la de ministro de Transporte? Sí, claro. ¿Lo aguantan en su familia? Sí. Todavía, menos mal. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. Los domingos es el único día que no nos acompaña RTU. Por eso tenemos en cableras más o menos 30.000 hogares. En radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, para las provincias de Guayas y Santa Elena, próximamente Manabí. Allá justamente en Puerto Viejo, Candela con K, 89.3 FM, en Riobamba, La Bonita, del centro del país, 89.3 FM, también para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, Radio Centro, 101.3 FM. Radio Sucesos, gracias. Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Este reportaje de TC, de Saskia Bermeo, nos pone en antecedentes para que entremos luego directamente a la entrevista del tema convocado al ministro de Transporte, radares extorsivos. Los radares de tránsito se convirtieron en el centro de una polémica nacional por la impresionante cantidad de multas que imponen, muchas veces de forma arbitraria e ilegal. Un problema que afecta a miles de personas, prácticamente en todas las provincias del país. La mayor parte de estos dispositivos no cumplen los parámetros técnicos necesarios y por eso fueron clausurados. En la provincia de El Oro, por ejemplo, los que estaban situados en los cantones El Guabo, Piñas, Santa Rosa y Pasaje, entre otros, ya son historia. ¿Pero qué implica el sello de clausura? Este cartel que ustedes ven acá lo van a encontrar en todos los radares que nosotros hemos encontrado falencias técnicas, ilegales y que no debieron ser instalados. CTE tiene sus propios radares, esos son 183, de los cuales 70 ya están inhabilitados desde el 4 de agosto y 113 he dispuesto que se revise toda la calibración, si tienen la señalética correspondiente, si no están ubicados en zonas de pendientes o curvas, para que en función de eso CTE pueda disponer su dada de baja o que por lo menos sean solo de advertencia y no de multas. Además, el ministro Luque
Duque señaló que existen muchas razones para terminar con este gran negocio, como lo llamó. Usuarios que reducen la velocidad sabiendo que existe un radar y que a pesar de esto igual son multados a 101 kilómetros por hora cuando el límite es 100 kilómetros por hora y sabiendo que la velocidad que ellos transitaban era menor. Multas que llegan después de 6 meses de la supuesta infracción. Bienvenido de vuelta. Entremos en materia. ¿Cómo llegó usted a recopilar esas evidencias que en parte ha resumido para tomar esas determinaciones? Y primero, ¿por qué al principio clausurado y después suspendido? Bueno, parece mentira, pero lo viví yo en carne propia. Me llegó una multa en junio que había sido en diciembre, supuestamente, para empezar. Pero muy aparte de eso, cuando por primera vez hicimos un anuncio sobre el tema de los radares, empezaron a llegar denuncias, por ejemplo, de gente que las multan cuando el carro ni siquiera ha estado en Manta y el consorcio de Manta multa. Y eso obviamente es porque el software seguramente o la cámara detecta o no detecta una letra bien de la placa. Pero ese tipo de injusticias pasan. Muy aparte de ciertos radares que son ubicados en zonas tramposas con el único objetivo de recaudar y de quizás promediar la recaudación por radar, porque no todo se puede hacer. Es cierto que en donde están truchos los radares recaudan un promedio de 6 millones de dólares por cada uno al año. A ver, yo los números que tengo varían considerablemente. En los que son municipios tipo B sin delegación, tenemos cerca de $500,000 por mes por radar. Eso lo ponen más o menos en 6 millones por radar por al año. Correcto. Ya. Y tenemos otros que son los municipios tipo B con delegación, que son $115,000 por radar por mes. ¿Y por qué la diferencia tan grande entre uno y otro? No lo sé, eso es parte de lo que estamos investigando ahora, porque muchos de los problemas que pueden ser es el número de radares. Quizás hayan ciertos sitios en donde puede ser que estén bien ubicados. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí, Carlos? Mucho más de los detalles. El concepto general es que nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas y agencias adscritas como la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador estamos velando siempre por la seguridad vial. Y en su momento, uno de los objetivos para conseguir seguridad vial fue la instalación de dispositivos electrónicos para control de velocidad. Esa fue la razón, porque se sostenía que eso bajaba la siniestralidad. Y de hecho, yo tengo las mediciones de la época de Roche en ATM Guayas y se verificó que en efecto ocurrió eso aquí en Guayaquil. Bueno, en concepto, ese es un buen objetivo. Es un objetivo loable, un objetivo sano, tener seguridad vial. Con un detalle adicional, se descubrió que la multa, solo cuando era descomunal, como dije, disuadía al infractor. Cuando la multa era baja, y esa era la administración de Jaime de Voz de Paso, con quien estuve de acuerdo en esa medida, cuando la multa era baja, no producía ese efecto. Bueno, pero el problema que tenemos acá, Carlos, es que se está manejando esto con un modelo que incentiva a poner radares que multen más. Ese es el problema que hoy tenemos, o poner más radares por multar. ¿Cómo se opera ese modelo? ¿En qué consiste? Bueno, el modelo es un modelo financiero en el que el privado busca asociarse, en parte, como usted lo dijo al inicio, en la introducción, con la Comisión de Tránsito del Ecuador y en parte con un municipio, para ellos hacer la inversión en infraestructura, en el radar, en la cámara, y en función de lo que se va recaudando, ellos participar del negocio. Eso es lo que se conoce en la estructuración financiera como un project finance. Tú haces la inversión inicial. Correcto. Y a medida de que tienes multas, vas generando. El problema es que en el concepto ideal, en el modelo ideal, lo que debería estar pasando es que nosotros instalamos radares a costo del Estado y recaudamos cero. Ese es el escenario ideal. Y ese escenario ideal no es compatible con el escenario de los consorcios privados. Ok. Lo que le iba a decir es que hay que recordar que este modelo se lo adoptó por el fracaso del anterior, que fue un desastre. Yo recuerdo el caso de la Ruta Viva de Quito, en donde por 2 o 3 años reclamamos, un par de veces me paré yo a demostrar algo que era insólito, que el radar medía una cosa cuando uno veía en el velocímetro absolutamente otra, o que aunque uno fuera a otra velocidad, el radar te seguía castigando. Por eso su término de radares distorsivos. Pero hay otra cosa más. Atrás de esto está el modelo de concesión. Si por esto se llega a pensar que es equivocado concesionar servicios públicos o responsabilidades públicas de los privados, estamos arruinados. La concesión como principio es válida. No, pues separemos los temas. Termine perjudicando al Estado. Nosotros somos un gobierno en donde hemos aprobado una alianza público-privada, en donde básicamente las alianzas público-privadas trabajan con una estructuración financiera de project finance, en donde el privado puede hacer una inversión y invertir en infraestructura.
que sea para dar un servicio público. Eso lo entendemos perfectamente bien. Pero a propósito de esto, cuando el fin es crear una planta de tratamiento en donde el privado hace la inversión y luego vende el agua a un precio de metro cúbico que sea razonable y así recupera su inversión, es un fin correcto y el beneficio del privado es el beneficio del correcto. Estado. Aquí estamos yendo en contrasentido. El beneficio del privado no necesariamente es el beneficio del público. Y lo interesante es que usted empezará a descubrir, si no ha descubierto ya, a propósito de esto, que hay varias concesiones del Estado que terminan siendo perjudiciales para el Estado. ¿Las va a revisar? Sí, a ver, yo tengo un caso de ejemplo con eso, que es la vía de Consur, la vía Guayaquil-Machán, en el tramo Río 7, Huaquillas, en donde tenemos una concesión que es claramente una APP y no nos podemos llenar la boca hablando de APPs y cuando tenemos unas, solo satanizar el modelo. Uh-huh. Hay buenos contratos y hay malos contratos. Ese contrato es un contrato que es nocivo para el Estado en todas sus luces. Hoy está en un arbitraje y estamos a la espera de que ese arbitraje salga. Pero, por ejemplo, también tenemos el otro caso. Muchos habló del puerto de Manta, que es otra APP, en donde todo el mundo dice que es perjudicial para el Estado. Pero créame que yo he visto contratos buenos y he visto contratos malos. Ese contrato nosotros lo logramos renegociar, aumentar las regalías del Estado, y era un contrato que daba réditos al Estado, pero ahora está dando mucho más producto de esa negociación, va a dar mucho más producto esa de esa negociación. Esa es la vía. Y ese tema destacamos aquí con Alberto Acosta Burneo, que a través de la consultoría de Walter Spurrier hicieron un análisis como se requería, independiente sobre lo que acaba de mencionar Roberto Luque. Esa es la vía. Cuando una concesión esté mal concesionada, o sea, perjudicial para el Estado, hay que renegociarla, no necesariamente terminarla. Pero perdón que lo interrumpa. Sí. Es que la palabra perjudicial para el Estado es relativa. En este caso, significa no que es perjudicial para el Estado porque estamos recaudando plata. Significa CTE, que gana poco CTE, o no gana nada. No, CTE y el municipio están recaudando. El problema es que en este caso en específico no estamos buscando un objetivo que es bueno. No estamos necesariamente obteniendo la seguridad vial. Estamos obteniendo mayoritariamente recaudación del privado a cambio de un fin que no necesariamente se ve. Y ahí es donde yo discuto. ¿Tiene prueba estadística de que no se ha mejorado la seguridad vial? Yo tengo ¿Es decir, data, que la siniestralidad ha aumentado? Puede haber data por radar que se vea. ¿Qué es lo que yo esperaría ver? Y nadie me ha logrado enseñar. Que en una zona en donde se instala un radar, en el campo de acción de ese radar, el número de accidentes por mes o por unidad de tiempo reduzca a partir de la instalación de radar. Claro, porque se bajó la velocidad. Si es que es así y que está bien ubicado, nosotros no estamos en contra de colocar un dispositivo de control de velocidad y ese radar debe seguir. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que como es tan buen negocio, existe una proliferación de radares, el número de radares por año va aumentando constantemente, el número de multas y el número de recaudación va creciendo exponencialmente y no así decrece proporcionalmente el número de accidentes. Aclarado. Y para mí perjudicial al Estado no es que el Estado no gane, como decía el ministro en este caso, la CTE tiene su parte, pero la CTE tiene 25%, el municipio 25% en el modelo este, y el concesionario 50%, claro, por los niveles de inversión que hace, no, por la trampa que están haciendo con consentimiento de los municipios y conocimiento, en algunos casos de la CTE, de lo que ocurría, hasta que los pararon, vea. Aquí está la intervención de Roberto Luque cuando llamó extorsivos a estos radares de una conferencia de prensa. Ya tenemos 100 radares que antes eran extorsionadores de la CTE, hoy solo son preventivos y no están recaudando recursos. Ya. Okay. ¿Qué quiere decir extorsivos? Bueno, una palabra que usé simplemente para ejemplificar lo que nos pasa. Yo no sé si usted ha ido a Salinas. No va a retirar la palabra. Yo no sé si usted ha ido a Salinas. He ido. Ya. Dos peajes, cuando usted llega, cada uno. Cuando usted llega a Salinas, y mucha gente ya, la gente que va a Salinas ya lo considera en el presupuesto, básicamente esa multa. Pero cuando usted llega a Salinas, ¿qué es lo que sucede? Que usted tiene hasta policías acostados, los rompevelocidades, uh-huh, mal llamados policías acostados, y uno empieza a acelerar y hay un rango moderado que es de 50 a 60 kilómetros y hay un rango excesivo que es a partir de 60 kilómetros por hora. La siniestralidad antes de esos radares no había en esa zona, no es una zona conocida por accidentes. Correcto. Y resulta que está puesto ahí, no se lo saca y sigue cobrando bastantes multas. Ese radar no tiene sentido de ser. Por ejemplo. ¿Dice quién? ¿Es su criterio, es su opinión? ¿O hay técnicos que le dicen una razón? Si tú ya tienes una herramienta para romper la velocidad, como el policía acostado, ¿para qué tienes otra que solo está para multar? ¿Sentido común? Sí, no hace falta ser un ingeniero especialista en transporte para ciertas cosas de esta temática. Recordemos quién empezó la bulla en esto.
Y en esto también voy a dar un testimonio producto de la investigación que hice, que él me transmitió a mí. Me dijo, yo le pedí una cita al ministro de Transporte y fui al que era el Ministerio del Litoral, no sé qué antes de aquí, el ex edificio del Banco del Progreso. Oh, sorpresa, cuando llego, Luque tenía a toda la plana mayor de todas las autoridades para que rindan cuentas de lo que yo iba a denunciar y confrontarlos con las cosas que iba a presentar. En exteriores, cosas como estas hizo Galo Lara. Ah, las ponemos al volver, no hay problema. Y hablamos con él al volver. Ok, sí, ya. Entonces, volvemos con eso enseguida. La violación de lo establecido en contratos de concesión para radares no puede quedarse en denuncia y corrección sin incluir devolución de multas ilegales. Deben implementarse, no solo anunciarse enseguida, otras medidas ante irrespeto a límites de velocidad. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancarias, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751, CNE, Elecciones Generales 2025. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes tres modelos para elegir. En tres sectores, vía la costa, vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Vera a su manera, crítico e independiente. Te recuerdo que el repeat de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las tres cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después y un horario cómodo para quienes es incómodo, el de las 10 de la noche, 6 de la mañana. Tiene 4.000 vistas en promedio diarias. Allí eso y 100.000 aproximadamente al mes. El periódico digital Ecuador en Vivo, que está preparando su relanzamiento, ustedes ven la promo de esto en el programa, reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal, y en el Oriente, en Puyo, Nina Radio nos reproduce también, solo que al día siguiente, 13 horas, 104.7 FM. Para Napo y las provincias aledañas. Aquí está lo que les referí hace pocos instantes que hizo Galo Lara como corolario de la campaña que emprendió por este tema. La gente no puede andar pagando estos radares vacunas. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Si ya están suspendidos los concesionarios, ¿qué hacen aquí jodiendo a los choferes? Esto tiene que parar. Esto es una sinvergüencería de los concesionarios. Dígale que vino Galo Lara aquí. No pueden seguir jodiendo a los choferes de esta manera. Con estos radares vacunos.
Galo Lara, bienvenido. Gracias por aceptar el contacto. Una cosa puntual. ¿Por qué usted acusa solo a los concesionarios y no a los municipios, a la CTE? Esto es una sinvergüencería de los concesionarios. ¿Y la CTE y los municipios qué? Señor Vera, porque buenas tardes o buenas noches. Porque los concesionarios fueron los que crearon este negocio. Primero nos ofrecieron, como usted lo mencionaba, que iban a bajar los siniestros. Aquí están las estadísticas. Nunca bajaron los siniestros. Luego nos ofrecieron de que iban a notificar las multas. Y no encontramos multas. Más del 90% de las multas no han sido notificadas. Incluso algo que está aquí, que es una sentencia con grado constitucional en donde se prohíbe que se cobren multas sin haber sido notificadas. Tampoco las han respetado los concesionarios, señor Vera. Y lo más grave de todo esto es que, habiendo descubierto todas estas anomalías, yo quiero felicitar al ministro Roberto Luque, ministro de Obras Públicas, que está con usted, por la transparencia, por haberse sintonizado junto con el presidente Daniel Noboa, con el ministro Arturo Félix, en ese sentir y clamor popular que ya no aguantamos más. Una está cosa adicional. Está metido en el bolsillo ya. Con estos radares vacuna. Esto de los concesionarios. ¿Quiénes dirigen esta operación, señor Vera? Esto de los concesionarios, ¿no fue que vinieron y le pusieron una pistola aquí a la CTE para decir firme? Cuando se hizo esto, ya vamos a hablar más adelante con Adrián Castro de paso. Y a los municipios. Son tres los responsables. Y usted solo se les carga a los concesionarios. ¿Por qué? Bien, y lo haré de frentemente, porque tendrán que devolver este dinero que han cobrado ilegalmente. ¿Pero por qué me le cargo a los concesionarios? Porque han ido a ofrecer a empresarios del Ecuador que tienen un contrato de 10 años de radares. Y entonces le dicen, vea, con este contrato que tengo de 10 años, deme una entradita aquí y yo le doy por cada radar, si su entrada es 300 mil, le doy 30 mil mensual por 7 años. Este es el emprendimiento que tomaron ellos, estos concesionarios, para venderle a empresarios que hagan una inversión con ellos. Y por eso usted ve y el ministro ha visto que en todo el país hay tanto radar, ha crecido eficientemente el radar para llevarnos a hacer 140 millones de dólares de multa. Esta sinvergüencería, gracias a Dios, ha empezado a parar. Gracias por su testimonio. Dice Galo Lara que lo que cabe ahora es que devuelvan las multas cobradas ilegalmente. ¿Cómo se puede lograr eso si en el litigio que esto ha entrado ya y va a entrar, tiene que haber un dictamen final favorable al reclamo de ustedes para que eso ocurra? A ver, mira, la manera en que yo enfoco el tema es el siguiente. Primero, estamos en una cancha que es empinada, porque estos consorcios, efectivamente, como dice Galo, han trabajado y han estructurado el tema. Entonces, nosotros, a pesar de eso, somos el Estado y vamos a dar la lucha y vamos a librar. La primera pelea es qué pasa de aquí en adelante. De aquí en adelante tenemos que tratar de parar este modelo que, como acabo de explicar, es perjudicial, porque lo único que está buscando es recaudar y no retorna. No retorna. Como el sentido común y la lógica parte más mandan, importante salvar es vidas. Que, no, y que ese recurso, por lo menos, si lo vas a recaudar, inviértelo en infraestructura vial. Ok, pero hay una cosa más. Cambiar el modelo significa cambiar los contratos, pues esa sería la solución. Sí, por supuesto. Y hacia allá tenemos que ir. ¿Y hasta tanto? Bueno, hasta tanto, hoy ya tenemos suspendidos bastantes radares, clausurados radares. ¿Cuál es la diferencia entre clausurado y suspendido? Bueno, porque digo al principio clausurado, ahora suspendido. Bueno, clausurado y suspendido lo estoy usando como sinónimo. Okay. El tema de clausurado... Pero usted es igual. Sí, el clausurado nosotros lo estamos usando como un símbolo de cuando te clausuran el local, es algo que está haciendo mal. Sin embargo, el radar está funcionando, está indicando la velocidad, lo que no está haciendo es multar. Ok, ya. A propósito de lo que acaba de anunciar el ministro Luque... El viernes, en Ver a su Manera, el constitucionalista André Benavides, que ahora ha sido escogido para defender a tres municipios, para patrocinar la defensa de ellos, sostuvo que el problema de fondo aquí es que hay una inconstitucionalidad en lo que el ministro está haciendo. Escúchenlo. ¿Cuál es su visión en esto de los fotorradares? Los fotorradares tienen que calibrarse, regularse y obviamente ajustarse a la norma técnica. En eso estamos claros. Y que su fin tiene que ser preventivo, más no recaudatorio. Eso es totalmente distinto
a cualquier actuación que se quiera hacer ajena a lo que dispone la Constitución y la ley. Ahora, lo que sí creo que es conveniente conversar también, Carlos, es que es importante respetar las formas. Porque con el pretexto de quitar los radares, tú no puedes desconocer la Constitución y la ley. Y lo que ha pasado es que la Agencia Nacional de Tránsito, con una resolución, prácticamente les quitó la competencia de control de tránsito a los municipios tipo B, cuando esa es una atribución que tiene exclusivamente la Asamblea Nacional. Y no es invento mío, lo dice el artículo 30.2 y 30.4 de la Ley Orgánica de Tránsito. Y es por eso que han presentado una demanda de inconstitucionalidad, porque evidentemente el director de la ANT se puso la camiseta de legislador y termina haciendo cosas que no corresponden a través de una resolución. Una resolución de la ANT, es el argumento fondo, no tiene poder para cambiar esa ley y esa disposición constitucional que él cita. Entonces esto sería inconstitucional. Bueno, ya está en la Corte para que lo decida. Mal haría yo ponerme a discutir con un constitucionalista, como que él se ponga a discutir de ingeniería conmigo, no lo voy a hacer. Y hasta tanto, la gente lo que quiere es, ¿sabe qué? ¿Me van a devolver mi plata si el propio ministro admite que esto fue un cobro ilegal? Hoy lo que nosotros estamos diciendo es, vamos hacia adelante. Sabemos que esto es un problema, lo reconocemos, veamos hacia adelante qué es lo que podemos hacer. ¿Y el lagarto que traga no vomita entonces? Bueno, ¿cómo yo obligo a, digamos, si es que nosotros vemos un área en donde podamos irnos hacia esa medida? Cogerle la cuenta, pues, los que cobraron ilegalmente. Bueno, pero no es así de sencillo. Hay muchas cosas que cobra la CTE, que va a la Cuenta Nacional de Tesoro, lo de los municipios desde los municipios. Y de lo que yo sé de la parte legal, para hacer eso uno tendría que declarar nulo el contrato, no ilegal necesariamente. Hay una serie de cuestiones jurídicas que entiendo que no lo hacen tan sencillo como pudiera ser. Okay. Por más de que nos gustaría, quizás. Ok, a corto plazo entonces será no les van a seguir robando. A largo plazo, lo que le robaron, veremos la forma en que se los pueda restituir, ¿correcto? Puede ser. Ya. El problema es que la cifra, según el gobernador del Guayas, es significativa. Escúchenlo. Hay un primer gran problema. Se han utilizado los radares como mecanismo recaudatorio, siendo ese un fin completamente contrario a lo que se tiene, más aún si no hay data de que se ha invertido para seguridad vial. Entonces, ha sido una sinvergüencería. Solamente, por ejemplo, en la mancomunidad del Guayas, que menciona, han podido recaudar desde abril hasta junio aproximadamente 50 millones. Ahí está lo que citaba al principio. Y esto se lo dijo a William Ludeña, el gobernador del Guayas. ¿Tiene usted señales de los mismos montos? Yo tengo 62 millones en la mancomunidad del Guayas en 5 meses. Eso me pone a una tasa de más o menos 12 millones por mes. En esa mancomunidad. Esa es recaudación total. El consorcio es la mitad, 30 millones. Ya, yo decía, ¿facturado o recaudado? No, esto es recaudado. ¿Ya se cobraron? Eso es cobrado. Claro, lo multado es más porque hay gente que seguramente no ha pagado aquí. Ok. Otra cosa más. Sí, la manera de obtener esta data ha sido muy difícil, por si acaso. No es que la CTE siempre la tiene. La CTE firma este convenio y tiene que pedir esta data y no siempre es entregada. Hemos tenido también problemas para obtener información, siendo los que le dan la delegación al municipio muchas veces. ¿Siendo ustedes la autoridad? Sí, así es. Ok. Cuando volvamos, ¿quién nos metió en este lío? ¿Que ahora es asambleísta? Adrián Castro, cuando era director de la ANT. La violación de lo establecido en contratos de concesión para radares no puede quedarse en denuncia y corrección sin incluir devolución de multas ilegales. Deben implementarse, no solo anunciarse enseguida, otras medidas ante el irrespeto a los límites de velocidad.
No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi. Con series y pelis incluidas ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Buenas tardes, vecino. Ve si tiene fideo, me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000 y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752, CNE, Elecciones Generales 2025. Lo que no se adapta, desaparece. En la evolución, descubrimos nuevos caminos. ¿Estás listo para dar un nuevo paso? De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancarias, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que en Estados Unidos salimos a través de Macro Digital, una cabrera con enorme número de suscriptores ecuatorianos. El miércoles que condujo María Clara Triviño el programa, el jueves. Solo allá alcanzamos 15.000 hogares que se conectaron a través de Macro Digital al programa. Desde luego, el tema tenía un interés singular, migración. Pero también Macro Digital lo pueden ver en CNT Play en el Ecuador, en 11 Play, en Colorados Visión, en Supercable HD, en VTV, es decir, Loja, Santo Domingo, Pichincha, Cumbayá, donde estuve anoche, Galápagos, entre otros lugares. Adrián Castro, bienvenido. Gracias por conectarse. Yo decía que cuando usted era director de la ANT, nos metió en este lío. Usted firmó e impulsó esos contratos con concesionarios y fíjese dónde estamos ahora. ¿Qué es lo que cabe hacer para sacar la pata que metió? Carlos, buenas noches. Bueno, los contratos que tú acabas de mencionar no fueron suscritos por la Agencia Nacional de Tránsito, son Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Y de quién depende la Comisión de Tránsito del Ecuador? ¿De quién depende la Comisión de Tránsito del Ecuador? Bueno, la Comisión de Tránsito es una entidad autónoma desde el año 2021, de acuerdo a la nueva ley de tránsito. ANT, CTE son dos brazos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Y quién es el ente regulador de la Comisión de Tránsito? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Carlos. Ok. ¿Y la ANT qué papel juega? ¿Y toca el violín? La ANT únicamente se encarga de la entrega de licencias y la homologación, eso sí, de todos los equipos que tengan que ver con control de tránsito, no solamente de la homologación de radares, sino la homologación de todo lo que tú tienes. Por fin, ok. ¿Ustedes les consultaron parámetros sobre tipo de radares, la homologación que iban a tener, la medición en la calibración permanente, y en función de esos datos que ustedes dieron, se suscribieron los contratos? ¿Cómo entender que esos radares midan lo que les da la gana cuando les conviene a los concesionarios, a los municipios y en algunos casos a la CTE? ¿Cómo se interpreta eso? El problema es que desnaturalizan, porque estos equipos no tienen ninguna ciencia del otro mundo, tienen una homologación en todos los países del mundo, de hecho. El problema no es ese, el problema, Carlos, es que colocan estos equipos escondidos, colocan en curvas, sin señalización, sin socialización. Y eso significa que lo que empieza como un carácter preventivo, que deben hacer de un estudio de siniestralidad, de mortalidad y demás, termina siendo un ejercicio de recaudación. Ya dijo ese ministro, ese es el problema en algunos. En otros, es que no habiendo estado el vehículo ahí, lo reportan. Acaba de referirse a un caso o varios casos en Manta. O en otros, que yendo notoriamente a una velocidad distinta,
lo multan. O en otros que notifican, como al salir de Pedro Carbo, que el límite es 50 y no lo hacen saber, resulta que un vehículo sale a 90 y le cae la multa. ¿Y ahí? Totalmente, esos son los radares famosos, los radares ladrones, los radares vacunadores. Lo que nosotros dijimos desde el inicio de nuestra investigación, Carlos, y esto es producto precisamente de un análisis de casi 4 meses que salió desde nuestro despacho, en donde detectamos este contrato trucho entre la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ahí tienes la firma de Ernesto Polit, que firma desde el inicio de los pliegos hasta la negociación, y luego terminas firmando 2 contratos que pasan de 147 equipos a 480. Es una cosa increíble que nunca antes viste en el país, ¿no? ¿Cuáles son los 2 consorcios responsables? CEVIECU y Ecuatransit, Carlos. Ya, ¿se puede desconocer un contrato por una simple resolución administrativa de la ANT? Bueno, debería ser la Comisión de Tránsito del Ecuador en uso de su potestad de revisión. De hecho, el Código Orgánico Administrativo le prevé esa posibilidad. Tú puedes anular ese tipo de contratos, sea por la administración propia o sea a través del Procurador General del Estado, con base a la facultad que él tiene de anular o de emprender la demanda de nulidad del contrato ante los tribunales contenciosos, de lo contencioso administrativo. Gracias por sus precisiones. Cuando teníamos programada una entrevista esta semana en la radio, no pude concurrir a la cabina y no le avisaron a tiempo, y usted tuvo la gentileza de ir, así como la decisión de no hacer la entrevista, señora presencial, con lo cual yo coincidí, por lo cual me disculpé. Al mismo tiempo le planteé una serie de preguntas que le haría. Una de ellas decía, ¿dónde dice que esto es ilegal? Hay un informe del procurador que dice que no encuentra ilegalidades. Y igual la Contraloría se pronunciará luego de analizar los contratos. Carlos, yo le pido un tema. Dejemos de hablar de la parte legal y enfoquémonos en el modelo. Okay. Enfoquémonos en el concepto. En los conceptos no nos vamos a equivocar. Estoy de acuerdo que usted no es jurídico. En los conceptos no nos vamos a equivocar. Hay un concepto aquí que es clave. Es que ese concepto está claro, pero usted dijo una cosa al principio. Vamos a eso. Usted dijo que tenía casos conocidos de que en Manta notificaban haber sido multados y ahí hubo algo peor. El vehículo no estuvo en Manta. El vehículo no estuvo en Manta, por supuesto. Entonces, ¿qué? ¿Pero cuál es la peor parte? Que el tema de la apelación igual es un problema. Hacemos que la gente, que en lugar de que esté trabajando o esté con su familia, gaste tiempo en este tipo de cosas. Tiene que pedir permiso del trabajo. Tiene 72 horas para impugnar. Es todo un problema. Otros tienen una coactiva, inclusive por no pagar la multa. Sí, así he escuchado coactivas que están haciendo y que le cierran las cuentas. Ok, ahora, pero Manta. ¿Por qué les preocupa Manta? ¿Porque el consorcio ahí está vinculado con Jan Topic? No, para nada. Yo estoy hablando de Manta porque he tenido muchas advertencias de que en Manta ocurre esto, de que ni siquiera el carro ha llegado a Manta y han sido multados. ¿No es por la vinculación de Jan Topic al municipio de Manta el 6 de mayo del 2019, en que firmó un contrato con el alcalde de entonces, que luego se vio estaba vinculado al narcotráfico, que ustedes están poniendo caballaje a este tema? No, nada que ver. Para empezar, los municipios tipo A son competentes para hacer sus consorcios, sus convenios con los consorcios. ¿Qué es el caso de Manta? Es el caso de Manta, Guayaquil, Quito. Pero muy aparte de eso, las incongruencias o inconsistencias o incoherencias entre el discurso del señor Topic y lo que usted está diciendo de documentos que en efecto demuestran que sí tiene que ver algo con radares, los tendrá que responder él. Es que Jan Topic dijo que ya no estaba vinculado al consorcio Tránsito Seguro. Bueno, él dijo que no está vinculado en nada, pero existe un acta de reunión hace 3 semanas en donde él está vinculado. ¿De qué manera? Presencialmente, él consta en un acta del consorcio de Manta, eso es público. ¿Presidiendo un directorio? No presidiendo, asistiendo en nombre del consorcio. Es decir, ¿no se desvinculó? Yo he visto un acta de reunión de la empresa pública de radares con el consorcio Tránsito Seguro, en donde asiste el señor Jan Topic. Ok. Pero digamos, esas inconsistencias o esas incongruencias las tiene que responder el señor. Yo vi el documento, digamos. Ok, será si es que algún rato quiere venir aquí. José Julio Neira sí se encargó de la parte jurídica, que bien dice el ministro, no le corresponde a él. Escúchenlo, al secretario de Integridad Pública. Se hizo el examen de la legalidad, ya el procurador estableció y se pronunció. Ahora estamos esperando el contralor para que él haga su examen especial y de ahí con su reporte iríamos a la Fiscalía General del Estado con una denuncia penal a todos los responsables identificados. En ese proceso se tendría que revisar como parte de la indemnización hacia los perjudicados. Inclusive lo que estamos
también comunicando es ciertas multas que han sido emitidas. Le estamos diciendo a la ciudadanía que no los pague porque los consorcios establecieron erróneamente esos radares. Ahí tiene lo que a ustedes les interesaba. ¿Cuánto va a demorar lo que más interesa a algunos de los ya estafados o cobrados errónea e ilegalmente? Que les devuelvan su plata. Puede haber inclusive indemnización por la espera que tendrían que tener, según lo que dice José Julio Neira, pero están esperando un informe de la Contraloría. Y hasta tanto, ¿qué más va a hacer el Ministerio de Transporte? De eso hablamos cuando volvamos en la cuarta parte del programa con el ministro Roberto Luque. La violación de lo establecido en contratos de concesión para radares no puede quedarse en denuncia y corrección sin incluir devolución de multas ilegales. Deben implementarse, no solo anunciarse enseguida, otras medidas ante el irrespeto a los límites de velocidad. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancarias, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte, estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que, si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad, suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751, CNE, Elecciones Generales 2025. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes tres modelos para elegir. En tres sectores, vía a la costa, vía a Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. A su manera, crítico e independiente. Te recuerdo que emitimos desde el canal 24/7, que también sale en Extreme TV Cable como canal 3, en Claro TV como canal 9, en Divinet como canal 12 y en AS de Data Televisión, canal 99. Decía yo que vamos a averiguar con el ministro hasta que todas las acciones que culminen este proceso, que ha empezado solo por evitar más robo, ¿qué van a hacer? Y una de las cosas es, ¿por qué elemento van a sustituir el carácter disuasivo, que ya vemos que casi no tenían los radares, para que la gente baje la velocidad? Va a haber una campaña de educación, va a haber otro tipo de anuncios, van a poner una cosa distinta en los mismos radares.
sé que siguen funcionando, pero ya no para multar, como usted decía, sino para advertir. Pero la gente no tiene claro eso. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Y esto es muy importante porque efectivamente va a haber quienes van a decir que estamos en contra de la seguridad vial y es todo lo contrario. Estamos totalmente a favor de la seguridad vial, estamos en contra de un tema recaudatorio. Respondiendo a su pregunta... ¿Extorsivo? ¿Qué es recaudatorio? No me quita el término, usted dijo extorsivo, sí. Bueno. Después dicen Carlos Vera dijo, usted dijo. No, campaña de educación vial es importantísima y la vamos a ejecutar. He hablado con personeros del Banco Mundial y están dispuestos a financiarla. Incluso ellos, la especialidad de transporte acá en el Banco Mundial tiene muy buenos profesionales que nos podrían ayudar con eso, ese es un tema. El otro tema, estamos trabajando a través de la Agencia Nacional de Tránsito en un sistema de monitoreo con GPS en las unidades de transporte público y eso va a permitir que nosotros podamos controlar velocidad en esas unidades, eso es sumamente importante y creo que va a atacar el corazón del problema. Y también dispositivos de control de velocidad tecnológicos que pueden ser los mismos radares. Hay otro tipo de tecnología que es velocidad promedio, en donde usted tiene el punto A y el punto B. Sabiendo la velocidad de diseño de la carretera, usted sabe el tiempo que debe tomar un carro entre el punto A y el punto B. Así es como hoy se usan los radares en Europa y ese es un tema que también queremos velocidad poder implementar. Velocidad de diseño de la carretera versus nivel de congestión o tránsito. No, son eso, varias sí, variables claro, las que mide ahí. Sí, obviamente. No es que el carro va solo. Claro. Lo que pasa es que esto, sí, claro. Yo estuve en el BID también hace algunos milenios, por si acaso, y familiarizado estoy con eso. A propósito de eso, lo del Banco Mundial es una buena noticia. Pero si el Banco Mundial se va a meter, usted sabe el problema, ahí son los tiempos. Y la ventaja son los montos y las condiciones. Hasta tanto, ¿no pueden ustedes armar con su equipo de comunicación una campaña en el Ministerio de Transporte? Sí, por supuesto. ¿Así? Sí, estamos trabajando en varias ideas. Tiene que ser efectiva, tiene que llegar a la mayor cantidad posible y estamos trabajando en eso. La otra cosa que la gente no tiene clara, ¿a qué radares se refieren lo suyo? Porque ustedes no tienen competencia en todos. Por ejemplo, ATM no tiene nada que ver con ustedes. AMT en Quito no tiene nada que ver con ustedes. ¿A cuáles aquí, se refieren? ¿A los radares de la CTE solamente? Aquí hay cosas súper interesantes y es bien difícil de entender, pero lo vamos a separar en cuatro el problema. Uh-huh. Lo primero están los GATS tipo A, digamos, cuando usted está dentro de Quito. ¿Qué son cuáles? ¿Los que tienen Quito, qué población? Guayaquil, Manta, Cuenca, ellos tienen la competencia del tránsito y la competencia de la instalación de estos dispositivos de control dentro de su territorio. Ya separemos a ellos. Hay una zona que está libre que la tiene directamente la Comisión de Tránsito del Ecuador, que puede instalar estos radares. Esto normalmente es en las vías y en otros lugares adicionales. En los GATS tipo B, que no tienen la competencia del control operativo, en teoría la tiene la CTE. Y por eso es que firman estos convenios con los GATS para delegar esa competencia y estos GATS firman un contrato con los privados. Okay. Tiene que haber ese paso adicional. En esos de ahí hay unos GATS tipo B que tienen delegación de la Agencia Nacional de Tránsito y otros que no. Entonces, nosotros sí estamos actuando sobre los GATS tipo B, sobre los que la CTE contrató propiamente, y que son los el consorcio que se refería el asambleísta Castro, y no estamos actuando en los del modelo tipo A. Pero hay un tema que sí es sumamente relevante, parece mentira, Carlos. Yo recibo alcaldes de todo el país que me dicen la carretera está mal entre tal cantón y tal cantón. Resulta que la vía que une esos dos cantones es competencia del municipio, pero sí sabe quién del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero sí sabe quién multa en esa carretera. El municipio. Ok. Cuando volvamos, el documento que pedí al ministro y que él dijo tener hace pocos instantes respecto a que Jan Topic en efecto sigue vinculado al consorcio que tiene un convenio para radares con el municipio de Manta. La violación de lo establecido en contratos de concesión para radares no puede quedarse en denuncia y corrección sin incluir devolución de multas ilegales. Deben implementarse, no solo anunciarse enseguida, otras medidas ante irrespeto a los límites de velocidad. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas. Porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico. Aliados de calidad.
Buenas tardes, vecino. ¿Ve si tiene fideo Meda, por favor? Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el Oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van condonar la deuda, fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752, CNE, Elecciones Generales 2025. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi. Con series y pelis incluidas ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Vera a su manera. Crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el ingeniero Roberto Luque, ministro de Transporte, sobre radares extorsivos. Él dijo tener una documentación, yo se la pedí y me la ha remitido. Miren, mesa técnica de CTS Manta, 7 de agosto del 2024, a las 10, sesión virtual. Constatación de asistentes, economista Jan Topic, CTS Manta, es consorcio tránsito seguro, por si acaso. Aquí está la fecha de la reunión de ese directorio, quien la reporta el ingeniero César Mendoza de Movilidad de Manta EP, y la gráfica muestra la presencia virtual de quien él había mencionado que sigue vinculado, Jan Topic, candidato a la presidencia de la República. Con su reflexión final de este tema, coincidimos. Terminamos, quiero decir. A ver, primero que nada, quiero, digamos, usted ha decidido exponer eso públicamente, pero este tema no puede ser desvirtuado por un componente político a un concepto que está afectando hoy a toda la ciudadanía. Nosotros hemos iniciado una campaña en donde estamos diciendo claramente que los radares no están para multar, sino para cuidar. Al mismo tiempo hacemos un llamado a toda la ciudadanía por lo importante del tema, a tener la responsabilidad que merece en el volante. Nosotros no podemos permitir, y lo tenemos que hacer como ciudadanos, como ecuatorianos y por nuestras familias, y respetar los límites de velocidad que tan importantes son. Gracias por la aclaración, pero ¿ustedes tienen miedo allá en Topic? No se trata de miedo. ¿Quién hizo la mención de que en Manta estaban cobrando a cargos que no estaban haciendo allí? Usted. ¿Quién preguntó si esto era político porque ustedes compiten con Jan Topic? Yo. ¿Quién me dijo que Topic se había vinculado todavía a eso? Usted. ¿Quién le pidió pruebas? Yo. ¿Quién me las dio? Usted. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta delicadeza? No se trata de delicadeza, sino que estamos tratando un tema sumamente serio y en ningún momento yo me he puesto a hablar de los consorcios porque no es importante quién está atrás del tema. Okay. Ahorita lo importante es cambiar un modelo que es perverso y que afecta a la ciudadanía. Okay. Esta aclaración era fundamental. El concepto es lo más importante de quién está atrás, porque dejarán de estar atrás. Y muchos ya se han arrepentido y están llamando a querer renegociar contratos. Me alegro. Esa es una de las salidas del problema. Gracias a Roberto Luque, ministro de Transporte, por siempre dar la cara en los peores momentos sobre los más graves problemas como este que le afecta a la gente a diario. A largo plazo, ya saben ustedes que se hará justicia vía informe de Contraloría, informe de Procuraduría, la posibilidad de indemnización, la restitución de sus fondos mal cobrados a corto plazo. Muy complicado que se logre. Lo que se ha logrado enseguida es para la extorsión, como la denominó el ministro de Transporte, mediante esa clase de radares que fueron montados en un modelo que buscaba disuadir a quienes circulan por las vías de excederse en la velocidad límite. Pero por todo lo que hemos analizado aquí, se ubicaron de tal manera que fue hecho para que lo hagan y cobrarles multas exorbitantes, aunque se pasen solo un kilómetro del límite de velocidad, o lo que es peor aún, imponérselas aunque no se hayan excedido de ese límite de velocidad. Se ha empezado a hacer justicia y ojalá siga esa acción en este campo y en otros. Es lo que más reclama el pueblo ecuatoriano. Y como hemos visto ahora, no necesariamente depende siempre de los jueces, depende de una decisión firme del gobierno. Mañana el presidente del Consejo Directivo, el IES, Eduardo Peña, estará aquí. Buenas noches.
Rivera, a su manera. Llegó gracias al auspicio de... No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi. Con series y pelis incluidas ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, MediCity y Farmacias Económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.